Universidad, no, si no lo metido. Ya ¿Ya está ya? ¿Ya podemos entrar o todavía? Muy bien amigos, ahora son las 16 horas 4 de la tarde con 15 minutos. Retornamos con ustedes a través de las redes sociales. Somos universidad en esta importante transmisión desde este escenario de la Universidad Nacional del Altiplano, partido que se está jugando. Entre por la Copa Perú entre San Sebastián de Ilave, la provincia del Collao, y Universitario. Hasta ahora el marcador ha concluido los primeros 45 minutos, 0 a 0. El marcador en blanco. Esperamos que se abra el marcador esta tarde en el segundo periodo de juego. Ha salido ya al terreno de juego eh, el equipo de San Sebastián. Lo está haciendo en estos instantes. Recién universitario. El hombre que primeramente aparece es Salamanca con la casa guía número 2. En forma solitaria ha salido Salamanca, el hombre que hace al mismo tiempo de capitán del equipo de universitario. Nos vamos a agradecer a quienes esta tarde nos están apoyando, eh, nos brindan su auspicio en esta importante transmisión con la presencia de nuestro gran amigo y compañero Henry. Henry, vamos con esos agradecimientos a estas firmas que hacen lo posible la transmisión de este encuentro. Sí, efectivamente. Mandamos saludos a nuestros amigos de la pollería eh, de la Universidad Nacional del Altiplano Puno, donde puede uno degustarnos los ricos platos, pollos a la brasa, pollo broster, entre otros. Bueno, ya el equipo universitario viene ingresando a este segundo tiempo complementario, tiempo segundo tiempo ya en donde va a estar atacando el club universitario del lado eh, izquierdo a derecho de sus pantallas. Sí, vamos a volverles a indicar que Universitario ahora va a jugar, va a atacar de sur a norte y se va a defender. Va a jugar también, va a atacar el equipo de San Sebastián, lo va a hacer de, de sur a norte. Ahí está eh, la plantilla titular de Universitario, está el jugador... Jorge Condori, no han habido, me parece, algunos cambios, Henry, eso habría que visualizar algunos cambios. Está Vargas con la 7, Salamanca con la número 2. Está también Jorge Condori con la casa aquí en número 14 en la parte delantera. Me parece que no ha habido ninguna modificación. Está Valareso con la 24. ¿no? Está también el, el jugador Miranda. Con la número 9. No ha habido ninguna modificaciones al parecer, o en todo caso, mejor más adelante, si es que se hubiese dado alguna modificación en ambas escuadras, se los vamos a dar a conocer inmediatamente. Mientras tanto, controlamos el tiempo. Exactamente, son las 16 horas 4 de la tarde con 17 minutos y se inició el compromiso. Minuto cero de este segundo periodo de juego, las 16 horas 4 de la tarde con. 14 minutos, nos rectificamos con 17 minutos, 17 minutos, nos rectificamos, se inicia este segundo periodo de juego y vamos a ver qué es lo que va a hacer este universitario porque está precisamente en la imperiosa necesidad de sacar un resultado eh, favorable, alzarse con el triunfo puesto que juega como local y con el apoyo de su público. Aprovechamos la oportunidad, acciones detenidas momentáneamente, hay un lateral para San Sebastián de ILAVE. Para enviar un saludo para nuestros amigos que nos acompañan a través de las redes sociales, el hombre que se encargaba de sacar ese lateral era justamente Denison Galvez con la número 19. Sí, efectivamente, también eh, no resaltar eh, la participación de nuestros eh, jugadores, de nuestra universidad. es eh, un jugador experimentado, el jugador Salamanca que en este caso eh, está jugando en lateral izquierdo. También un, eh, el jugador Vargas, quien viene ya debutando en sus diferentes encuentros deportivos y viene defendiendo cam la camiseta de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Y también siempre con el apoyo de nuestra eh, autor máxima autoridad de nuestra universidad, eh, nos referimos al doctor Paulino Machacari, quien también está, se ha dado cita a poder apreciar este encuentro deportivo. Su apoyo es muy importante. Eh, la presencia de nuestras autoridades en este compromiso eh, es muy importante, sobre todo para los muchachos, para los integrantes de Universitario que este año tiene muchísimas aspiraciones de llegar muy lejos en esto de la Copa uh, Perú, versión 2022. Continúan las acciones ahí, en ese sector, por parte de Universitario. Finalmente se pierde el balón. Era el jugador Junior Cotrado. Junior Contrado perdiendo ese balón se recupera. Eh, el equipo de Universitario, vamos a ver, nos da la impresión que es lateral. ¿Quién va a ser el hombre que se encarga? Salamanca, Casaquilla número 2. Salamanca es el hombre. Que va a ejecutar ese. reanudar prácticamente las acciones momentáneamente detenidas. Mientras tanto, aprovechamos, reiteramos para los saludos para nuestros amigos que nos están acompañando eh, en esta oportunidad a través de las redes sociales. Ahí estaba Wilson Gómez, Wilson Gómez disputando ese balón, llevando peligrosamente este para su compañero Pedro Rosas con la número 18. Este para su compañero eh, Abel Maquera. Finalmente se pierde ese balón. Abel Maquera era el hombre que recuperaba ese balón para tratar de llegar hacia el pórtico que defiende el jugador Alain Macedo. Sí, efectivamente, en, esta segunda, en este segundo tiempo esperemos que el equipo Crema pueda pues, eh, revertir el resultado que en este momento van iguales, 0 a 0. Esperemos que el jugador Abel Mamani, el jugador Miranda y el jugador pacheres en este caso puedan pues eh, revertir este resultado momentáneo de 0 a 0 también recordar a los amigos de las redes sociales que puedan compartir esta transmisión a, eh, de, de, de las diferentes plataformas digitales también mandamos saludos a ronald ronald dice policial gana 3 a 0 también mandamos saludos a las 35 escuelas profesionales de nuestra eh, primera casa superior de estudios muy bien, ahí está Universitario por intermedio del jugador, eh, me parece, Condori, Jorge Condori. Si era el hombre que ingresaba por este sector, proyectando el balón hacia el lado izquierdo, está Abel Mamani con la número 19, disputando ese balón, intentando Universitario salir desde el fondo. Seguían las acciones en el monumental de la una a Puno, Abel Miranda, perdón, Miranda con la número 9 y se pierde al lateral, al lateral que corresponde al equipo de San Sebastián de Ilave. Es el jugador número 11, Wilson Gómez, correcto, Wilson Gómez con ese balón acercándose hacia la línea divisora del terreno de juego lateral, ejecutando inmediatamente por orden del señor árbitro. Para su compañero, este de cabecita con la número 16. Hablamos del juego. Johan Caira. Pecherris también, nuevamente hacia adelante. Ahora Universitario por intermedio del de número 24, José Balareso. José Valareso en Universitario. Ahí una falta. Falta en contra del de jugador de Universitario. Sonco, me parece, es el hombre que está caído en el terreno de juego. Producto de esa falta, una jugada bastante fuerte, motivó que el señor árbitro pitase falta a favor de Universitario. Me parece que va a sacar tarjeta amarilla. Vamos a ver, correcto, ahí está la tarjeta amarilla para el jugador Wilson Gómez, que sí, entró bastante fuerte. La primera tarjeta amarilla para Wilson Gómez de los registros del equipo de San Sebastián de la provincia de El Collao y Lave. Sí, efectivamente, una dura entrada contra el jugador eh, John Alexis Sonco, quien está atendido ya en, la, en el, en el, en el Gras, En este caso, tarjeta amarilla para Wilson Gómez, número 11 del equipo San Sebastián de Ilave. También mandamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales, eh, Alex Gabriel Pineda nos, nos comenta, nos saluda. También mandamos saludos a nuestros amigos de Ilave. Ilave quien viene alentando. Eh, ahí está el, el jugador número 17. 17, se trata justamente del Exxon, que por ese sector ingresaba peligrosamente, pero finalmente ese balón se va hacia el otro sector. Ahí está un universitario insistiendo fuertemente. Y... Posición adelantada, saque de fondo a favor del equipo de San Sebastián de Ilave. Y después del fútbol nos vamos a saborear los riquísimos crocantes, deliciosos pollos a la brasa de pollería de la Universidad Nacional del Altiplano que está ubicado en la Avenida del Sol, muy cerquita al edificio administrativo de educación continua. Todos los amigos, los integrantes del plantel de Somos Una. Terminando, concluyendo este partido, nos vamos a saborear los riquísimos pollos a la brasa. Sí, efectivamente. Eh, si usted quiere degustar, pueda venir al local que queda en Avenida del Sol, al costado de Educación Continua. Una, un buen, una buena centrada del jugador Abel Mamani, que eh, tuvo una clara ocasión de gol al pórtico de San Sebastián. También eh, mandamos saludos al, a nuestros amigos de las redes sociales, quienes nos están siguiendo en esta ocasión de muy de cerca la transmisión que llega gracias a la oficina de comunicaciones. E imagen institucional. Muy bien, seguimos con ustedes después de mucho tiempo. También lo vemos acá en la ciudad jugando por el equipo de San Sebastián al jugador Pedro Rosas. Un hombre experimentado, bastante joven, y tuvo la oportunidad también ya de jugar esto de la Copa Perú por varios equipos de la ciudad de Puro. Hoy lo está haciendo en el equipo de San Sebastián. Un saludo para este buen elemento, bastante joven de San Sebastián, Pedro Rosas. Lo propio también para eh, el jugador José Valareso, como también para Alexis. Muy bien, continuamos con ustedes amigos. Ahí hay un lateral, lateral que corresponde a Universitario, que hoy se ha salido con mucha gana, con bastante entusiasmo y ánimo para poder sacar el resultado adelante. Está buscando abrir el marcador Universitario. Directo ese balón. Por intermedio de José Balareso, el hombre que disparaba muy fuerte, con mucha potencia, hacia el pórtico que defiende a Lechura número uno del equipo de San Sebastián. Sí, efectivamente. También eh, pudimos ver la acción clara del jugador Alexis eh, Sonco, el menor titular eh, de, nuestra, de nuestra selección, ¿no? En este caso que viene debutando, debutando varios partidos, varios encuentros en los que se viene desenvolviendo, un buen desenvolvimiento en lo que es el fútbol. Esperemos que también, eh, como cabe recalcar también que no, que los, nuestros jugadores son netos estudiantes de nuestra universidad. Eh, mandamos saludos también a la Escuela Profesional de Educación Física que los mayoría de los jugadores pertenecen al, a la escuela profesional de Educación Física dirigida por su director técnico el doctor Pedro Guayanca. Muy bien, continuamos con ustedes en esta importantísima transmisión en esta tarde, amigos. Los encargados de ponerles el calor deportivo esta tarde frígida es somos Universidad, el plantel de la oficina de imagen y comunicaciones que les lleva a ustedes el encuentro, el desarrollo de este partido entre Universitario y el equipo de San Sebastián de Ilave, provincia del de colla por una segunda fecha más de la Copa Perú. El marcador en blanco ha transcurrido ya exactamente casi 10 minutos. Ahí está el Juan Pacherres, Casaquía número 8 en Universitario, cayendo al suelo. 11 era el jugador que provocaba esa jugada. Wilson Gómez y efectivamente Wilson Gómez se recupera y Pacherres, el número 8 de Universitario. Correcto, Alda. Pacherres era el hombre. Balón que va a corresponder ahora, saque en este tiro libre a favor de San Sebastián. Está ahí el 18, el jugador Pedro Rosas, acompañando a su compañero. Va a ser el encargado. ¿Qué es lo que está dictaminado? Hay un hombre en el círculo central del terreno de juego. Hay un hombre caído. Producto de una jugada bastante fuerte. Vamos a ver de quién se trata. Vamos a ver de quién se trata. De qué hombre está caído en el terreno y está siendo auxiliado momentáneamente por su compañero. Me da la impresión que es Abel Maquera. Vamos a ver si usted, eh, Wilson, nos certifica, nos confirma del hombre que está ahí caído en el círculo, exactamente en el círculo central en el terreno de juego si es Abel Maquera. Sí, efectivamente, el hombre tendido es Abel Maquera, que él, creo al parecer le han, se ha luxado el pie, eh, en este caso el personal de auxilio entró a poder atender, ¿no? el jugador ya tendido, que viene siendo ya eh, retirado, creo, en este caso de la cancha. También eh, vemos la acción clara de los jugadores del universitario de nuestra universidad. Sí, eh, corregimos, eh, eh, certificamos, mejor dicho a Abel Maquera que es aquí el número 9, el hombre que sufría ahí una jugada bastante fuerte y producto de ella ha sentido en el, el Tobillo. Esperamos que eso no sea una lesión de consideración, ¿no? Porque eso perjudicaría enormemente al jugador Abel Maquera y sobre todo también eh, va en perjuicio de su equipo porque es un elemento bastante joven, un elemento muy bueno y que va en la parte delantera en el sector derecho. Se está tratando de recuperar ahí a Abel Maquera, pero que ha sido producto de una jugada eh, fuerte, simplemente hay un... Pequeño golpe nada más. Sí, lo vemos en condiciones. Va a continuar en el terreno, que el señor árbitro le da algunas indicaciones que abandone eh, la cancha para la asistencia médica le pueda prestar el apoyo necesario. A Abel Maquera, Casaquía número 9. Ahí Usted lo tiene en pantalla, lo tienen en, en imágenes, saliendo lentamente, pausadamente, hacia afuera del terreno de juego el jugador Abel Maquera. Ahora sí, nos vamos a oportunidad para cuando están detenidas las acciones para enviar saludos a nuestros amigos. Sí, efectivamente, saludos a nuestros amigos de las redes sociales. Julio Córdoba nos dice, gana la U. José Oswaldo Carzola Galdós, un saludo desde la heroica Tacna. Saludos para los amigos que nos ven desde el exterior del departamento de Puno. Vamos, universitario, Boris Wilder Béjar. Muy bien, continuamos con ustedes en la transmisión que les llevamos adelante. Ahí va atacando universitario, tratando de salir de este fondo. En su territorio universitario, el jugador Aldo Aldaí Pacherres. Este para su compañero Miranda. Miranda por ese sector, conjuntamente con José Valareso. Abel Mamani también disputando ese balón. Pacheres. Está Aldo Pacherres, casa aquí en número 8. Este para Abel Mamani en ese sector izquierdo, cuando finalmente se comete una infracción. Y el señor árbitro indicando de qué posición adelantada. Sí, efectivamente, el jugador Abel Mamani ya fuera de juego e indica el. El árbitro asistente lateral, eh, posición adelantada para Abel Mamani. Cuántas, unas cuatro buenas llegadas de Abel Mamani, en este caso a la portería que viene resguardando, en este caso Alex Chura, el defensor, el, el portero del Club Deportivo San Sebastián de Ilave. Y recordar a nuestros amigos de las redes sociales que compartan esta transmisión que viene siendo transmitida gracias a pollería eh, frigorífico de nuestra Universidad Nacional del Alto en donde usted puede degustar los ricos platos, pollos a la brasa, pollo broster. Nos quedamos ubicados en Avenida El Sol al costado de Educación Continua. Muy bien, amigos, ahí un ataque de universitario de deportes, ahí está Abel Mamani peligroso de ingresando por ese sector. Pero le sale a la chique ahí eh, el jugador Abel Maquera. Era el hombre que finalmente detenía el ingreso de Universitario. Otra oportunidad ingresando eh, Universitario, tratando justamente de abrir el, el marcado. Hombres peligrosísimos como Abel Miranda, está Pecheres y José Balareso, que eh, se proyectan en algunas oportunidades con muchísima velocidad. Ahí las acciones, el partido en territorio del equipo de San Sebastián, que finalmente ese balón va hacia. Eh, las manos de Alain Macedo, este rechazándolo con muchísima fuerza, hacia el círculo central, cabecita del jugador Salamanca, Sonco, sonco. sonco con la casa aquí, número 17, Alexis Sonco, correcto, muy bien, cuando me da la impresión de que posición adelantada, nuevamente lateral, Alexis Sonco, casa aquí, a número 17, este para su compañero Condori, nuevamente Alexis Sonco. Este, buscando la presencia y el balón equivocadamente hacia el, ese sector donde se encuentra un hombre muy bien ubicado en la defensa del equipo de San Sebastián. Somos universidad. Sí, efectivamente, el pase lo ha fallado el jugador John Alexis Sonco con la casaquilla número 17, ¿no? Que en esta ocasión viene eh, jugando de lateral o volante derecho. Eh, el pase equivocado al jugador Miranda, José Alberto Miranda con la casaquilla número 9. El lateral a favor de San Sebastián. Un saludo para nuestros amigos de las redes sociales, Iván Cristian Quispe, saludos, buena transmisión nos dice Edgar Mancha Pineda, gracias por la transmisión amigos, Walker Narciso Mamani, vamos San Sebastián. Siguen sí, las acciones acá en el escenario del monumental estadio de la Universidad Nacional del Altiplano. Y después del fútbol, amigos, los invitamos a saborear los eh, riquísimos platos preparados a base de pescado de mar. Y esto en donde, en el frigorífico de la Universidad Nacional del Altiplano. Les ofrecemos el tiradito, el riquísimo combinado, el sudado de pescado, el tradicional ceviche, los mixtos que tenemos, para que usted y toda la familia vaya a disfrutar de estos riquísimos platos que les ofrece el frigorífico de la Universidad Nacional del altiplano. Lateral que corresponde al equipo de San Sebastián. ¿Quién va a ser el hombre encargado ahí en ese sector de sacar ese lateral del equipo de San Sebastián? Me da la impresión que es Abel Maquera, correcto. Abel Maquera este para su compañero eludiendo en esa buena jugada, ese jugador Elvis Flores, correcto. Muy bien, Casaquilla número 20, número dos. Nuevamente hay una infracción, hay jugada bastante fuerte y deteniendo las acciones el señor árbitro del de encuentro. Lateral saque libre, eh, tiro libre, mejor dicho, para el equipo de San Sebastián. Sí, efectivamente, ya en el equipo universitario vemos calentando a dos jugadores. Creo que ya se vienen los primeros cambios del Club eh, Deportivo Universitario. Sí, me parece que eh, el. Profesor Pedrito Guayanca, Medina ha tomado la determinación ya de hacer eh, dos cambios y me parece que le va a dar mayor fuerza, mayor potencia en la parte ofensiva de Universitario, porque está en la imperiosa, en la necesidad de ganar, sacar un resultado positivo esta tarde Universitario, porque juega en su propio escenario con el apoyo de eh, su público. Se van a reanudar, hay un tiro de larga distancia, larga distancia que favorece al equipo de San Sebastián. ¿Cuáles son los jugadores que están ahí ubicados? Veamos, está el jugador Pedro Rosas, está también, nos da la impresión Denison Galvez, está Elvis Flores. Muy bien, ahí hacia el este, hacia el arco. Y muy bien, Alain Macedo, correcto. Sí, efectivamente, una buena tajada del arquero Alain Macedo, que hasta la oportunidad eh, viene ¿no? eh, manteniendo el arco eh, intacto, en este caso, cero a cero. Diríamos invicto, ¿no? Un hombre que también tiene muchísima experiencia, Alain Macedo, que este año ha vuelto a defender el pórtico de universitario, pese a que se encuentra un poquitito subidito de peso, pero con... Eh, una muy buena preparación física creo que podría llegar a su nivel que lo hemos visto hace muchísimos años a Alain eh, Macedo, que fue inconvocado incluso al equipo del Alfonso Ugarte en algún momento. Sí, efectivamente, Alain Macedo está haciendo una buena campaña en esto de la eh, etapa departamental de la Copa Perú 2022. Eh, Recordar a nuestros amigos que nos vienen siguiendo, el, esto es la cuarta fecha de la Copa Perú eh, de la etapa departamental. Universitario, reiteramos, conservando invicto su valla. Hoy eh, jugando con el equipo de San Sebastián. Nuevamente acciones detenidas, en, ese, en esta oportunidad va a haber un saque lateral, lateral en ese sector muy pegado hacia la tribuna eh, oriente, lo va a hacer el jugador Pedro Rosas. Pedro Rosas para su compañero, ahí disputando ese balón está el jugador... Oh, José Valareso es el hombre que se encargaba de disparar fuertemente cuando hay un ataque de universitario y finalmente vean ustedes la oportunidad de lectura que esta tarde ha tenido una, o tiene una muy buena actuación muy seguro en el pórtico de San Sebastián. Sí, efectivamente, el, el portero de San Sebastián viene atajando una ocasión clara de gol. El, el tercero, en este caso, una, una ocasión clara, eh, el jugador Alex Chura, el jugador Miranda de, del Deportivo Universitario, que también está jugando, se está haciendo una buena campaña en esta etapa departamental. Increíblemente amigos, eh, Henry, nos acercamos ya a los 20 minutos. Han transcurrido los 20 minutos de este segundo periodo de juego y el marcador aún continúa en blanco. Cero para el equipo de Universitario, cero para el equipo de San Sebastián. Y luego del fútbol nos vamos a saborear los riquísimos pollos a la brasa que nos ofrece Pollería de la Universidad Nacional del Altiplano. Todo el equipo de Somos Universidad hoy transmitiendo a través de las redes sociales. Y un saludo también para nuestros amigos, en este caso para el presidente del Club Deportivo universitario el doctor Wilber Paredes Ugarte. Muy bien ahí había una, me parece penal. Ha sancionado penal. ¿Sí? Ha sancionado penal producto de esa jugada bastante fuerte. Penal para el equipo de San Sebastián, Pedro Rosas. Lesionado, lesionado tirado ahí en el suelo, caído el hombre producto de esa jugada, mientras nosotros les indicamos, los invitamos a pasar por la pollería de la una, esa jugada bastante fuerza, fuerte y ahí se, producto de ello, un tiro penal. Vamos a ver cómo responde el equipo, o mejor dicho, el jugador, el arquero Alain Macedo. Bueno, efectivamente, una lástima, una pena que el jugador eh, le haya hecho falta al Club Deportivo San Sebastián. Esperemos que Alain Macedo, confiamos en él, que pueda eh, atajar este penal. Muy bien, hombre ejecutor. Eh, el hombre que se va a encargar de ejecutar ese tiro nos, nos da la impresión que es el jugador. Vamos a ver quién va a determinar, quién va a ser ese hombre que va a determinar jugar o, mejor dicho, disparar ese balón. Es Richard Muñoico, ¿no? Sí, Richard. Correcto, toma velocidad ahí, velocidad para Richard Muñoico y dispara hacia el lado, sector Goal. izquierdo y gol. ¡Gol! Gol, 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 gol de San Sebastián. Exactamente cuando transcurrían poco más de 20 minutos de este segundo periodo de juego y se abre el marcador a favor del de equipo de San Sebastián que se pone adelante en el marcador en este encuentro. Uno para San Sebastián, cero para Universitario. Sí, la, lamentablemente eh, eh, la falta que hicieron fue innecesaria, pero bueno, así es el fútbol, así es. Esperemos que el Club Deportivo Universitario pueda reaccionar ya con este marcador encima 1 a 0 y pueda revertir este encuentro deportivo. Vemos en la cancha, en el encuentro, que los jugadores están un poco molestos, en este caso, los más experimentados de eh, Universitario. Muy bien, se acaba de abrir el marcador, señoras y señores, amigos del fútbol, amigos del deporte. En el marcador adelante por intermedio del jugador Richard Muñoz y casaquía número 10. Ahí va atacando Universitario de Deportes peligrosamente por ese sector. Se abre espacio, finalmente ahí esa defensa se bate con todo y rechazando ese balón. Nuevamente insiste el equipo de Universitario por intermedio de Jorge Condor y cuando preciso momento la respuesta y gol... No, no. Nos daba la impresión que ese balón ingresaba hacia el fondo de las redes sociales, o perdón, al fondo, quiero decir, del arco que defiende Alex Chura. Nos daba la impresión, justamente, equivocadamente, era el hombre número con la casa aquí, el número 9, Miranda, era el hombre que disparaba ese balón. Nos daba la impresión que era el eh, gol. Finalmente, no pasa nada, señoras y señores, y el marcador continúa 1 para San Sebastián y 0 para Universitario. Efectivamente, el jugador Abel Miranda eh, viene llegando en muchas ocasiones de gol, pero lamentablemente poste el palo, el travesaño del arco contrario. Le negó prácticamente el gol, ¿no? Le negó la oportunidad el horizontal. Eh, el, horizontal que, el, eh, el horizontal le negó la posibilidad, le, le cortó esa posibilidad de empatar el marcador al equipo de universitario. Las cosas se van a poner mucho más emocionantes porque Universitario ahora está en la obligación de anotar un tato, empatar el marcador y más adelante este, eh, buscar el gol de la victoria cuando tenemos el número 18 el número 18 Henry, va a haber un cambio en universitario. Si usted nos ratifica en su planilla, le echa una miradita a sus planillas. ¿De quién se trata? Ahí está presentándose en la mesa el jugador con la casaquilla el número 18. Va a ser el hombre que va a ingresar en universitario. Primer cambio que se da en el equipo local. Sí, efectivamente, se trata de eh, Edward Ronald Ancasimamani con la casaquilla número 18. Bueno, vamos a ver el profesor Pedro Guayanca por quien ha determinado el cambio. Mientras tanto, el partido continúa en este escenario de la Universidad Nacional del Altiplano. El marcador hasta estos momentos favorable para el equipo de la visita. Se alista también un segundo cambio. Le reitero, le comunico que hay un segundo cambio inmediatamente. Van a ser dos los cambios que se van a suscitar en el equipo de universitario. Es el jugador con la casaquilla número. 11, sí, correcto. Sí, efectivamente, el 11 se trata Roca Cuadros Luis Alfonso, el número 11, que ya eh, va a entrar en breves minutos al recinto de la, del estadio. Mientras tanto, a través de las imágenes les llevamos a ustedes el desarrollo y las incidencias de este compromiso que lo viene sacando adelante San Sebastián. Lateral que corresponde ahora al equipo de la visita. Muy bien, acelerando las acciones, universitario, ahí el jugador Flores, es el hombre que agilizaba. Saque lateral para el equipo de la visita en ese sector, disputando nuevamente, insistiendo San Sebastián, tratando de buscar, aumentar el marcador y la, el balón se pierde fuera del territorio, fuera del terreno de cancha. Ahí va a sacar saque de fondo, saque de fondo que corresponde al equipo de universitario. Las acciones se reanudan inmediatamente, hay unos pequeños roces, producto. Producto precisamente de la efervescencia del partido. Nuevamente hay un hombre caído en el terreno, el señor árbitro ha sancionado. Igual el Leyman de ese sector dando algunas indicaciones al señor árbitro de esa jugada para que tome una determinación. Se acerca el señor árbitro y le dice que no pasa nada acá, que se ponga de pie inmediatamente. Se trata, me da la impresión, del de eh, jugador Pedro Rosas. También estaba José Carlos Linares. Bien, continuamos con ustedes, amigos, a través de Somos Universidad. Hoy, con este compromiso, con este partido de este nuestro escenario, cuando Universitario Abel Mamani, por ese sector peligrosamente, tratando de eludir a su marcador, y ese balón se fue, pierde fuera del terreno de juego. Tiro de esquina, tiro de esquina a favor de Universitario. Ya se alistan los dos cambios. Sí, efectivamente, las buenas acciones de Abel Mamani con la casaquilla número 19, quien esta bonita tarde viene es, eh, dándonos su mejor eh, debut en, eh, eh, a favor del Club Deportivo Universitario. También mandamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales. Ahora ya en el segundo tiempo, 1 a 0, viene ganando el equipo visitante. Con este eh, con este resultado el equipo universitario está poniéndole más ganas se pone un poco más emocionante el encuentro deportivo cierto ahí Alex Mamani el hombre que proyectaba por este sector se entró para su compañero pero la defensa se batió con todo una respuesta inmediata del equipo de la visita. Siguen sí, las acciones en el Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Finalmente para lectura, ese balón. A lectura, el wallkeeper, el arquero de la visita, tratando de hacer un poquito de tiempo. Y esto es eh, eh, harto conocido por los jugadores tratando de ganar los instantes, los segundos, los minutos, porque cuando estás adelante en el marcador. El tratar de ganar tiempo son vitales, son importantísimos, son segundos que valen ahora. Mientras tanto, les recordamos en unos instantes más el marcador del encuentro. Eh, efectivamente, el universitario está en las miras de poder revertir este resultado a favor del equipo eh, San Sebastián de Ilave. Y también cabe recalcar que los defensas, eh, en este caso, José Valareso viene dando, eh, viene sudando la casaquilla número 24. Exactamente amigos, ahora sí estamos abordando, llegando prácticamente a los 32 minutos. 32 minutos de este segundo periodo de juego y el marcador Uno para el equipo de ILAVE, de la provincia del Collado, cero para el local, el equipo de universitario que en esta oportunidad está perdiendo en forma increíble cuando se jugaban los primeros instantes, los primeros minutos de este segundo periodo de juego. El jugador Richard Muñoz, que por intermedio de tiro penal, producto de una falta, abre el marco, El único tanto, el único gol. Eh, de este eh, compromiso. Ahora sí, las acciones detenidas y se van a des, eh, desarrollar esos cambios. Abandona el número 19, por favor. ¿De quién se trata? Es Abel Mamani en Universitario. ¿Y en su reemplazo quién va a ingresar? Eh, al parecer eh, ingresa eh, con la casaquilla 11, Roca Luis Alfonso. Con la 19, abandona el terreno de juego. Abel Mamani. Está entrando Luis Alfonso con la casaquilla número 11. Sale con la casaquilla número 17, John Alexis Sonco Y e ingresa con la casaquilla número 18, Ancasi Mamani Edward Ronald. Muy bien, vamos a ver. Eh, Toma usted nota, por favor, de ese segundo cambio en el equipo de Universitario. Vamos a ver de qué forma le eh, da eh, contundencia el aporte. Estos dos nuevos cambios que ha hecho el, juega, el director técnico de Universitario. Mientras tanto, continuamos con ustedes, amigos, con el desarrollo de este compromiso. Saque de fondo, tiro largo hacia eh, arco contrario, hacia territorio contrario por parte de Alain Macedo. Continuamos con ustedes, amigos, ahí caía en el suelo el jugador de Universitario, sale Iroso, eh, el equipo de la visita, el hombre con la casa aquí en el número 18. El hombre con la casa aquí en el número 18. Estamos hablando de Pedro Rosas finalmente, el hombre que eh, eh, despejaba ese balón hacia el lateral. Lateral que corresponde a Universitario. Vamos a ver, lateral que corresponde a Universitario. Señor administrador, dando las indicaciones necesarias, hay un hombre también caído nuevamente. No, no. Vamos a ver. Eh, sí, esperemos que con estos cambios realizados por el eh, director técnico, el profesor Pedro Guayanca, se pueda pues revertir este, este resultado en contra que viene ganando el Club Deportivo San Sebastián de Ilave. Muy bien, ahí está... Luis Alfonso Roca, Casaquilla número 11, es el hombre que va a intentar ejecutar a, a, con, con compañía de su compañero una barrera de dos hombres de San Sebastián, justamente ahí disparando ese, ese balón hacia el pórtico, el jugador Roca, Casaquilla número 11, y se pierde ese... Eh, balón fuera de la cancha, perdiendo saque de fondo, saque de meta a favor del equipo de San Sebastián. Mientras tanto, después del fútbol, lo vamos a saborear los riquísimos pollos a la brasa que ofrece Pollería de la Una. Sí, efectivamente, el eh, que queda ubicado en la Avenida del Sol, al costado de Educación Continua. Estamos ofreciendo eh, el riquísimo platos preparados a base de pescado, de eh, tiradito, eh, combinado, jurado de pescado y entre otros. Muy bien, se, las acciones se desarrollan en el círculo central del terreno de juego, disparando muy fuerte, directo hacia las manos de Alain Macedo. Alain Macedo apurando las acciones, devolviendo ese balón hacia territorio que corresponde a ese territorio de San Sebastián, cuando hay una falta que ha indicado el señor árbitro. Eh, bueno, con este resultado, el club San Sebastián de Ilave viene, ven, vendría sumando sus cuatro puntos de la Serie E. Se pone en una situación bastante expectante porque sacar un resultado positivo, un triunfo en esta oportunidad, en condición de local, le es totalmente favorable porque la siguiente fecha va a jugar en condición de local y se da por descontado un triunfo. Salvo que pueda sufrir un transfier, que yo lo veo muy difícil cuando tú juegas eh, como local. Lo contrario sucede con este universitario que desde el inicio nos dio la, la, la idea o la aspiración de okay. que podía sacar un resultado adelante. Roque es el hombre de sacar ese disparo y ahí precisamente buena la oportunidad cuando Miranda, él el hombre, era más fácil anotar que errar. Miranda, el hombre que... Desvió a lo alto ese balón. Cuando el, el arquero, hablamos de Alex Chur, estaba totalmente caído, intentaba rechazar ese balón. Vean ustedes las imágenes. Y en una segunda oportunidad, Roca pudo con mucha tranquilidad meter ese balón hacia el fondo de las redes. Sí, efectivamente, una buena jugada, buena pasada, buen cabezazo de José Valareso que Miranda, lamentablemente, una clara ocasión de gol. Eh, se ha perdido este, este, este gol, ¿no? Sí, efectivamente, muy bien, tuvo sus oportunidades universitarias y no las está aprovechando, eso en el primer periodo de juego fueron varias, por intermedio de José Valareso, del de propio Ancashi, de Alejo, de Miranda, ¿no? que se, eh, se proyectaron muy bien, estuvieron casi solo frente, sin marca inclusive, frente al arquero a la lectura y desperdiciaron esa oportunidad. Y una vez más, acaban de desperdiciar esa brillante oportunidad para igualar en el marcador Henry. Sí, efectivamente. Esperemos que el Deportivo Universitario pueda, pues, revertir este resultado, ya que venimos eh, con el resultado en contra. Eh, también ve vemos, no, el cambio, el número 19, Ancasi, que está jugando como lateral izquierdo, viene dando del todo por poder revertir este resultado. Muy bien, continuamos llevándoles a ustedes el desarrollo cuando hay un ataque de San Sebastián que no reviste muchísima peligrosidad, rechazando con bastante fuerza esa defensa de Universitario, balón en disputa, ahí está Universitario tratando nuevamente de organizarse, finalmente con la casaquilla número 11 está el jugador Roca, este para ¿Cuándo? su compañero Condori, Condori por ese sector, con la casaquilla número 14, el uniendo 1-2, pierna en alto, le comete una infracción. Y sanciona el señor árbitro, falta a favor de Universitario. Ahí está nuevamente el recién ingresado Roca, casa aquí el número 11, para ejecutar nuevamente ese tiro, ese tiro libre. Sí, efectivamente, el jugador Roca asiste, una buena asistencia le da a Condori y le cometen una falta. Tiro libre, en este caso, para el Universitario. Esperemos que sea una opción clara de gol. Muy bien, ahí está Roca conjuntamente con el jugador... Pecherres, salta ahí Pecherres. Un tiro libre. A saque de fondo. Correcto, muy bien. Finalmente esa jugada que fue muy rápida. Saque de fondo, señoras y señores. Amigos que nos ven a través de las redes sociales. Somos Universidad. Somos Universidad. A lectura con el balón. Este, hacia... Nos imaginamos hacia adelante, muy bien, tratando de ubicar con mucha tranquilidad. Sabe que perfectamente los minutos que transcurren, los minutos que pasan, es a favor de su equipo. Dando algunas indicaciones, tomando la respectiva velocidad. Ahí está con mucha fuerza. Balón hacia adelante, hacia el otro sector. El jugador Alex lectura wallkeeper, guardia piolas del San Sebastián. La disputa nuevamente recuperando ese balón ahí, universitario. Vamos a ver por el intermedio del. De Jugador Alejo. Alejo con la casa aquí al número 12. Este tratando de retroceder, cubriendo perfectamente ese balón, dándose una media vuelta. Ahí la, la marcación muy estricta del de jugador Alejo. Muy bien, nuevamente con mucha fuerza. Ahí ingresando cerca, muy cerca al círculo central. Recupera ese balón el jugador Coldori. Coldori, Coldori va hacia adelante. Este para el número 14. Este centrando para su ¡Gol! compañero y gol. Gol. Golazo, era el hombre Jorge Condori con la Casaquilla número 14 que se proyectaba por ese sector y hacia el otro sector, hacia el lado central, centra ese balón para que el jugador Miranda, Casaquilla número 9, empatar el marcador cuando transcurría exactamente, exactamente casi 38 minutos de segundo periodo de juego. Sí, efectivamente, ya se veía venir esa, esa ocasión clara de gol, gol de Miranda, quien, bueno, eh, 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 ha podido aprovechar la ocasión oh, en eh, la central de Condori. Muy bien, eh, muy bien ese ingreso, ¿no? esa, con toda esa velocidad, logra por el sector derecho centrar ese balón, donde a toda velocidad Miranda, eh, de cabecita, de palomita prácticamente lo, desu, lo desubica a lectura que venía haciendo muy, muy bien las cosas. Eh, en el pórtico de San Sebastián, nada pudo hacer y llega el segundo tanto. El gol del empate que le da la tranquilidad a Universitario. Y los pocos minutos que quedan de este encuentro, Universitario tiene que prodigarse, tiene que ponerle mayor fuerza, mayor voluntad, mucho dinamismo y puede llegar el, el, el gol del triunfo en la conclusión del partido. Cuando faltan escasos minutos para que termine este encuentro. Sí, efectivamente, ya se veía venir esto, este resultado, esta reacción de parte del Deportivo Universitario, ya que tenía el. Resultado en contra, pero con este resultado, ya de alguna manera el universitario estaría empatando con el Club Deportivo San Sebastián de Ilave. Eh, son las imágenes claras de la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, hay que reconocer que le ha dado mucho más contundencia, más dinamismo, los cambios que ha tenido. Eh, universitario. Este jugador Luis Alfonso Roca, ¿no? Que viste la casa aquí en número 11. Es un hombre con mucha experiencia y sobre todo se proyecta muy bien hacia territorio contrario. Sí, efectivamente. Cabe recalcar también la jugada eh, del jugador. Condori, en este caso Jorge Condori, que da buenas asistencias a los jugadores del club universitario. También el jugador de la Escuela Profesional de Educación Física de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Falta, cobra falta, falta, señores eh, Roca, en este caso el número 11 con la, eh, al jugador Pedro Rosas. Sí, Wilson Gómez era el hombre que cometía esa falta en contra de el jugador Rosas. Inmediatamente se dio cuenta el señor árbitro tomando esa determinación de sancionar esa jugada. Casaquilla número 18, Pedro Rosas, correcto ahí, retrocediendo unos pasos, mirando a sus compañeros, ubicándose frente a nuestro punto de transmisión. Toma velocidad, patea el jugador Alex Rosas hacia el área grande. Continuamos con ustedes a través de Somos Universidad, partido momentáneamente empatado. Uno para Universitario, uno para el equipo de San Sebastián de Ilave. Sí, efectivamente, también mandamos saludos a la hinchada del Universitario de Deportes, comandada por el doctor eh, por el doctor Calcina. En este caso, quienes vienen alentando al club eh, Crema. Muy bien, mientras tanto, amigos, los invitamos a pasar, a disfrutar los riquísimos platos preparados a base de pescado de mar en el frigorífico de la una Puno. ustedes pueden saborear el rísimo eh, pescado de eh, mar tenemos el ceviche el tiradito el combinado el sudado de pescado vaya con toda la familia disfrute y sírvase un buen plato preparado a base de pescado de mar en el frigorífico de la una saque de fondo que corresponde tiro libre al equipo de san sebastián toma velocidad y el defensa de san sebastián Tratando de buscar a sus compañeros. Se ejecuta ese tiro, libre tiro, saca de fondo para San Sebastián. Sí, efectivamente. En esta bonita tarde vamos a mandar saludos a nuestros amigos de las redes sociales que nos, nos vienen siguiendo desde las diferentes plataformas digitales. Ahí vemos una ocasión clara, clara ataque del universitario. Jorge Condori, Jorge Condori, señores, ya en, en el área del arco rival. Muy bien, era el número 11, el juego rosa para su compañero este, para el número 24, Balareso, lateral, lateral para Universitario, se ejecuta rápidamente, muy bien, nuevamente el balón sale fuera del terreno de juego y otro lateral para el equipo de San Sebastián, el, el señor Leisman de ese sector está indicando que es un lateral o saque de fondo, vamos a ver qué ha determinado finalmente. A favor del equipo de la visita. El hombre encargado de San Sebastián ejecutar inmediatamente. Ahí está el número 10, Richard Muñoico. Muy bien. Balón que finalmente se pierde en las manos de Alex Chura. Alex Chura, Guarda de San Sebastián. Este inmediatamente hacia territorio que corresponde, a ese territorio de universitario. Volvemos con los saludos para nuestros amigos de las redes sociales. Muy bien, amigos. Estamos transcurriendo ya los instantes finales, transcurren los instantes finales de este encuentro que lo viene empatando en condición de local universitario. Ahí está Alex Roca recuperando ese balón. Vamos a ir para aquí. Este para su compañero Miranda, Miranda también recibiendo ese balón, este para su compañero por el sector derecho con la número 14, Jorge eh, Condori, correcto, ahí. El número 24, finalmente, Balareso, el hombre que pierde y se gana la segunda tarjeta amarilla del encuentro para José Balareso en los registros de Universitario. José Balareso, tontamente, tontamente por esa jugada fuerte. Eh, se gana la segunda tarjeta amarilla del encuentro. Sí, pues eh, lamentablemente una tarjeta amarilla para el jugador José Balareso. Bueno, ha sido un, un poco eh, fuera del lugar esa falta, pero bueno. Mandamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales. Iván Ángel nos dice repetición. Mori de Ticona Quispe. Dani Maquera Calle. Jaet Chambi Aski. Wilber Ginés Mamani. Darwin Miguel Cano Choquehuanca. Estamos llegando ya al final, a, la, a los 90 minutos reglamentarios de este encuentro. Vamos a ver si hemos visto ya, si se ha notado que el cuarto hombre ha levantado la paleta indicando cuánto de tiempo adicional se va a jugar. Yo pienso que unos poco más de 3 minutos, nada más, nada menos. Son pocos los instantes que ha tenido de retención este, este encuentro. Tiro de esquina. Tiro de la esquina lateral, correcto. Ahí está ese lateral que se ejecuta inmediatamente a favor de San Sebastián. Se bate con toda la defensa, saliendo muy bien. Alejo es el hombre que con el balón lo pierde ese balón en el sector, recuperando, intentando recuperar el Universitario nuevamente. Se disputa fuertemente ese balón. Finalmente, finalmente ese balón. Ahí a la disputa sale, sale el, el arquero Alex con abandonando su pórtico para tratar de cortar esa jugada. Cotrado era el hombre. Muy bien. Seguimos con ustedes, amigos, acciones momentalmente detenidas, lateral Casaquía, número 11, a favor de Wilson Gómez de San Sebastián. Continuamos con ustedes, amigos. Universitario con el balón 11, el jugador 11, el jugador que recupera ese balón. Muy bien, ¿de quién se trata? De Wilson Gómez, correcto. Ahí estaba tratando de desviar ese balón hacia otro sector, pero cuando una jugada fuerte y la acción. Detenida por el señor hábito del encuentro. Un tiro libre, un tiro libre a favor de San Sebastián. Efectivamente, son las imágenes de la Universidad Nacional del Altiplano. A nuestros amigos que nos vienen siguiendo les decimos que puedan compartir esta bonita transmisión. Eh, tiro libre lo va a ejecutar en esta ocasión el jugador Richard Muñoico. El hombre que se encargó de anotar el, el gol del empate. O mejor dicho, sí, no, el gol, primer gol a favor, el primer gol que llegó en la tarde a favor de San Sebastián. El hombre que se encargó de empatar, el marcador en universitario fue eh, Miranda, Casaquía, número 9, exactamente cuando transcurrían los 39 minutos del segundo periodo de juego. Saque de meta a favor de Universitario Alain Macedo. Este para su compañero eh, Jorge Junior Contrado Junior con la casaquía número 20. Este para hacia adelante, donde está ubicado. El jugador Pecherres. Y ahí, perdiendo esa otra oportunidad, Miranda. Cuando salía en el achique, eh, Alex Churac, muy fuerte, muy fuerte pero evitando toda posibilidad de a, ampliar el marcador a favor de Universitario. Sí, bueno, efectivamente resaltar las acciones claras del arquero en este caso de Alex Chura, quien viene sacando todos los intentos de gol del Club Universitario. Buena acción, buena tapada, atajada del arquero Alex Chura. También mandamos saludos a los amigos de Ilave de que vienen alentando desde las diferentes plataformas digitales en esta bonita tarde. Seguimos con ustedes, ya estamos llegando a la parte final, a la culminación de este encuentro que lo empata universitario. Uno para Universitario en esta Casa Superior Estudios, uno para el equipo de San Sebastián. Hay un tiro libre, se ejecuta por Universitario, rechazo a través de cabecita de la defensa de San Sebastián, saliendo prácticamente. Ahí eh, Eduardo Edward Ankashi, casa aquí Casaquilla número 18, nuevamente al ataque universitario. Universitario nuevamente al ataque, recuperando ese balón con la casa aquí, el número 7 era el jugador Vargas. Sí, efectivamente, ¿no? El jugador eh, Vargas, quien viene debutando en, esta, en este partido, en este encuentro, en todos los partidos anteriores, el jugador eh, Vargas siempre ha hecho un buen debut. En esta ocasión, el jugador Miranda, quien ya... También en este encuentro eh, deportivo viene llegando a unas claras ocasiones de gol. Bien, eh, vamos ahora con Universitario que está tratando de proyectarse hacia adelante, posición adelantada. Ahí está buscando otra brillante oportunidad del jugador. Eguarancachi, Eguarancachi por ese sector, por el lado izquierdo se pierde la oportunidad, pudo de repente adelantarse, disparar ese balón y no permitir que a Chura le saldía al encuentro, le cortándole esa jugada y evitando su segunda caída. Mala actuación en el momento en que esa jugada de Olga, Eguarancachi con la casa aquí a número 18. Muy buena participación, el cambio de Edward Ancachi, en este caso quien viene ya su segunda ocasión o su segunda llegada eh, clara al área del equipo contrario. Muy bien, seguimos con ustedes, amigos de las redes sociales. Y después del fútbol de este encuentro, nos vamos a saborear los riquísimos pollos a la braza de Pollería de la Una Puno, en la avenida El Sol, muy cerca, colindante, vecino del de edificio de Continua. Bien, ¿qué está dictaminando el señor árbitro? Una falta, una falta de, del jugador de universitario, falta que se cobra inmediatamente y ahí va a sacar, saque de fondo para el equipo de la visita. Casaquilla número 9, ¿de quién se trata? Es el jugador... Veamos, me da la impresión que es Ronald Calizaya, o en todo caso Abel Maquera. Sí, efectivamente es el hombre que se encarga. Abel Maquera saque desde fondo hacia su compañero, hacia ese sector derecho. Ahí nuevamente el equipo de San Sebastián, Abel Maquera, Johan Caira por ese sector. 17 cae, juega bastante fuerte, no pasa nada, dice el señor árbitro, se recupera, las acciones se reaniman nuevamente y ahí universitario por el sector izquierdo. Está Edward Ancashi, Edward Ancashi por ese sector, como, jugando como carrilero, cuando las acciones finalmente, señoras y señores, el señor árbitro del encuentro, el señor Marcelino Máximo, Díaz, Máximo Díaz quiero decir, ha dictaminado. Tiempo cumplido, ha transcurrido los 90 minutos reglamentarios, ha concluido este compromiso con el resultado, uno para el equipo de... La Universidad Nacional del Altiplano y uno para el equipo de San Sebastián. Por esto encuentro finalmente el que hemos disfrutado en esta tarde. Los dejo con Edwin con algunos datos importantes. Sí, efectivamente, agradecer siempre la participación de nuestros amigos de las eh, redes sociales, de Facebook. Mandamos saludos a los que nos han estado siguiendo hasta los últimos minutos. Las imágenes llegan gracias a la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y su cuerpo eh, técnico. En este caso, eh, mandamos el saludo especial para nuestro asistente de cámaras eh, Shakira. También mandamos saludos para nuestra asistente general eh, Naira. También mandamos saludos para nuestra, nuestro asistente de cámaras eh, Moisés eh, Bustincio. También mandamos saludos para nuestro camarógrafo Adrián Mamani Gutiérrez. También mandamos saludos para Maida, quien también ha estado eh, en este equipo técnico eh, apoyando a esta tran bonita transmisión. También mandamos saludos a Gen Montalvo en la locución. Adelante, compañero. Y también eh, mandamos saludos a, los, a nuestros auspiciadores. Pollería, el frigorífico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Ya de esta manera eh, hemos llegado a nuestra parte final de este encuentro deportivo entre el Club Deportivo Universitario y San Sebastián. Y no cabe recalcar también que a nuestros amigos de las redes sociales que puedan asistir a los diferentes partidos de nuestro club universitario que va a jugar este sábado como localista. Eh, bueno, eso sería, compañero, todo por hoy. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes, amigos, que nos siguieron a través de las redes sociales. Somos Universidad, el equipo de, de comunicaciones, de la Oficina de Comunicaciones de la Universidad Nacional de La Tiplano, que les llevó adelante el desarrollo del encuentro entre San Sebastián y el equipo de la universidad. Agradecer también... A Pollería de la Universidad, al frigorífico que les ofrece los riquísimos platos preparados a base de eh, mar. Por la mañana, eh, estos riquísimos platos y por las tardes, el sabrosísimo dorado crocante, delicioso pollo a la brasa. Muy bien, amigos, nos vamos hasta eh, cuando el deporte nos vuelva a convocar efectivamente bueno eso ha sido todo por hoy mi estimado colega Moisés Saavedra quien ha estado en la locución de la parte principal ya nos vemos más tarde en la pollería e frigorífico de nuestra Universidad Nacional del Altiplano hasta luego amigos